buenos días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa, esta cita que tenemos con nuestro bienestar, con la salud, con la alegría y con este lindo paraje que tenemos en la ciudad de Medellín, como es el Canal Parque Gabriel García Márquez, hoy también con una mujer hermosa, porque gracias. Se vino con toda la pinta. Manu, ¿cómo estás? Es que hoy es jueves y el cuerpo empieza a saber que ya mañana es viernes, que venimos para Puente, pero nada, con la mejor actitud y desde este Canal Parque Telemedellín les decimos buenos días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa, feliz de estar nuevamente conectados con ustedes. Gracias a Dios podemos estar cumpliendo esta cita, no solamente con los televidentes, sino con todo este equipo que hace posible que sea realizable Mi Parque, tu casa. Así que, caballero. Oiga, tengo una canción pegadita en la fiesta. Otra vez, ahorita le cuento de qué se trata, pero yo creo que muchos ya saben de qué es. Y es algo que estamos viviendo de una manera distinta, pero que sigue siendo una fiesta de la ciudad de Medellín. Como todo, nos ha tocado reinventarnos y ajustarnos a esta nueva realidad, como lo hemos dicho durante la semana, pero que eso no signifique que no podamos apropiarnos de esas diferentes actividades que la ciudad nos propone, que la administración nos propone y que decimos tenemos que estar presentes. Entonces, así, estamos hablando de quién, de qué. Fiesta del libro y la cultura. ¡Delicia! En la ciudad de Medellín, 14ª edición. Ya vamos a tener muy pronto el subsecretario contándonos acerca de las diferentes actividades que comenzaron desde la semana pasada, pero que todavía se extienden durante este resto de semana. Muy bien. Además, vamos a hablar de la relación que hay entre los alimentos, y escuche esto, las emociones. Alimentos y emociones. Alimentos y emociones. Vamos a ver qué nos dice esa nutricionista sobre ese tema. Y además, adivine, algo que usted pues... Pocón. Pocón. Pocón y yo medio poco, pero vamos a hablar de eso. Y es el tema de los crespos, de la identidad, de cómo cuidarlos. Y además vamos a hablar de los turbantes. Se me quedó el mío, ¿vio? Pero bueno, aquí aprendo, no importa. Para eso está Mi Parque, tu casa. Y ustedes también van a aprender. Vamos a empezar el día de hoy con este programa. Iniciamos con la frase del día. Después de la lluvia, llega el arco iris. Después de la tormenta, la calma. Después de un final, un nuevo comienzo. Después de un final, Cristian, un nuevo comienzo. Y muchas veces los finales no son trágicos, muchas veces esos finales es simplemente un momento de cierre, un momento de cierre, de despertar, de limpiar nuestra conciencia y de decir, quiero ser feliz y quiero también transformar mi vida. Así es, a veces nos cuesta desapegarnos y decir, eso tiene este punto final. Y muchas veces lo necesitamos para poder avanzar, así que es la invitación para que ustedes se conecten hoy con Mi Parque, tu casa, con este mensaje y por supuesto la llamada telefónica que ustedes pueden hacer, 268-6033, y si quizás usted quiere mandar una foto, quiere mandar un video, quiere mandarnos un mensaje escrito, la pueden hacer a través del WhatsApp 301-786-9174. Usted dijo punto final. Sí. Y eso ya empezó a sonar al libro. Ajá. Y vamos a darle entonces la bienvenida a nuestro primer invitado, nos acompaña el día de hoy el subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio, Sebastián Trujillo. Bienvenido a Mi Parque, tu casa. Muchas gracias por la invitación, Manuela, Cristian. Sebastián, pues ya llevamos unos días de esta gran fiesta que definitivamente pues este año nos cogió a todos y nos revolcó un poco con el tema de la pandemia, pero eso no fue una excusa para decir, estamos presentes. Si se hizo el Festival Vallenato, pues cómo no se va a hacer el Festival del Libro. Entonces, ¿qué ha pasado durante la semana y que todavía estamos a tiempo de poder aprovecharla? Así es, la ciudad tomó la determinación de no dejar ninguno de sus eventos, ustedes lo saben, nuestros eventos del libro, Días del Libro en mayo, al Parada Juvenil de Lectura en julio y esta fiesta del libro y la cultura, que normalmente es en septiembre, pero la movimos un poquito para octubre para poder tener, digamos, mayor facilidad logística. La estamos viendo muy distinta porque toda la producción la estamos haciendo desde el Orquidorama, desde el Jardín Botánico de Medellín, la casa de la fiesta del libro, pero no tenemos el acceso al público porque todo se puede ver es a través de la plataforma, de la página web www.fiestadelibrolacultura.com. Explíqueme una cosa, ¿por qué Cristian estaba cantando? Porque esa canción está muy pegajosa, pero esa canción es, creo que es de Fiesta de Flores, pero también la estamos usando para Fiesta del Libro. Fiesta del Libro y un montón de cosas más. Y nadie se la ha perdido, porque son más de 24.000 personas que se han conectado a través de la virtualidad a los diferentes eventos y actividades que tiene Fiesta del Libro, porque Fiesta del Libro no son solo libros, es una fiesta de muchas actividades. Es una fiesta alrededor, no solamente de los libros, sino toda la cadena del sector editorial, pero también tenemos un montón de programación artística, cultural, la muestra comercial, que es muy importante, 160 expositores con diferentes
digamos, diferentes productos, no solamente libros, también otros temas de toda la cadena editorial. Y la fiesta no solamente son libros, sino que es mucho más, son conversaciones, son diálogos, son debates, y por supuesto, el protagonista siempre será el libro también. Bueno, muy bien, entonces estamos hablando que esos 160 expositores que le asumieron el reto, porque eso es un reto para todos, ¿qué podemos encontrar con alguno de ellos? Que en este momento sí podríamos hablar de esa programación, que en este momento estamos a pocos días que finalice, pero que realmente lo que ustedes dicen, tienen durante el año esas diferentes actividades para que las personas se sigan integrando a este tema y que sigan apropiándose de la lectura. ¿Qué les podemos decir? ¿Qué está pasando durante la semana? ¿No desaprovechen qué? Bueno, no, tenemos una ventaja con la programación virtual, es que todo el contenido queda en línea, entonces queda en la página, queda en el canal de YouTube y queda, digamos, en las redes sociales para que la gente lo pueda ver en cualquier momento. La programación, digamos, si hay importantes invitados, hoy, por ejemplo, está dedicado a las diásporas africanas, también está, hoy hay varios lanzamientos de libros, tenemos 114 lanzamientos de libros, yo no quisiera de pronto decir algunos porque puede ser muy injusto. Claro. con algunos de los podemos encontrar de las línea. Editoriales, sí, todos muy fácil, www.fiestadelibrolacultura.com, ahí les van a entrar a un mapa interactivo que diseñamos de Carabobo Norte, pueden navegar por él, hay que cacharrearlo como cualquier plataforma, pero ahí encuentran la muestra comercial, encuentran los diferentes espacios, el cuentódromo, la programación de lanzamiento de libros, la programación cultural, y encuentran también otros salones como el salón del cómic, el salón del libro universitario, el cuentico amarillo, que es un cuentico que hacemos cada año adaptado a algún clásico de la literatura. Este año es el libro de la selva de Kipling, y bueno, tenemos mucha programación. Yo creo que la gente se conecte a la página, o que nos googlee, o que busque por redes sociales, o que encuentre toda esta programación en línea. Sebastián, hay algo muy bonito que a mí me ha encantado ir con los niños, y es todo ese tema de, por ejemplo, el Jardín de Lectura Viva. ¿Qué actividades hay esta vez también como para los pequeños, aquellos padres que se quieran conectar con sus hijos y empezar a incentivar ese amor por la lectura y por este mundo literal? La fiesta del libro se llama precisamente fiesta porque es una provocación a la lectura y a todo lo que tiene que ver con diferentes formas de leer, de escribir y de hablar. Y voy a, por ejemplo, hoy tenemos en la mañana un taller de Bibliolabs, que son laboratorios de innovación en bibliotecas, talleres de escritura, tenemos talleres de microrrelatos. Estos son solo un ejemplo de lo que pueden vivir. Hay mucha programación, son 60 talleres del Jardín Lectura Viva. Estás muy bien informado, Cristian. Taller de lectura, el Jardín Lectura Viva se llama el corazón de la fiesta porque son todas las actividades de fomento de lectura, sobre todo enfocado hacia la gente más joven, que es donde el vicio de la lectura, por decirlo de alguna forma, es donde más fácil se enamora uno de la lectura, es en la niñez. Por eso hay tanto enfoque hacia la niñez. Subsecretario, las personas en este momento de pronto están en otra onda, en otro corre-corre, y de alguna forma esta virtualidad nos permite, como usted lo está diciendo, está quedando ahí colgado en la internet el tema de todas las actividades y programación que está teniendo la fiesta del libro. Quizás eso va a quedar ahí y las personas podrán después acceder, o definitivamente hasta el fin de semana ya se queda ahí la fiesta. No, toda la programación queda en línea, la fiesta, digamos, oficialmente va hasta el domingo 11, ¿sí? Pero toda esa programación queda en línea, y además nuestros eventos del libro, el plan de lectura y el sistema de bibliotecas que están dentro de esta subsecretaría tienen todo el año programación, no solamente en línea, sino también llamadas telefónicas, y hago una cuñita, esta semana abrimos otra vez las bibliotecas, la ¿sí? fase 2 de reapertura del ¿cuándo? Sistema de bibliotecas. Eso no es una cuñita, eso es la chiva. ¿Tres días más o menos fue? El martes abrimos otra vez 28 bibliotecas públicas, para que los ciudadanos vuelvan otra vez a ellos. ¿Podemos hablar de ese protocolo? ¿Cómo pueden acceder nuevamente presencial? Pues ya sabemos que nos tenemos que adaptar y que tenemos que volver a salir a la calle, pero cuidándonos y siendo muy responsables. ¿Cómo será este proceso? Claro, no, hemos sido muy juiciosos. Desde el 1 de julio, que teníamos en bibliotecas préstamo de devolución de libros por ventanilla, la gente se acercaba el día que tuviera pico y cédula, con todos los protocolos, y esos libros entran también entran a la cuarentena. Se les hace un proceso, pues, de desinfección, y entran a cuarentena 14 días y ya vuelven, ingresan a la colección. Y en este momento, como estamos funcionando en la fase 2, hay ingreso a los espacios, pero la gente debe comunicarse con la biblioteca más cercana a la que vayan y pedir un turno para, digamos, nosotros tener el control del aforo, sí, del aforo de bibliotecas. Y dentro de las bibliotecas todos los protocolos necesarios, el tapabocas, la distancia, el antibacterial. Sí. Y los libros igual siguen pasando por un proceso de desinfección, porque en el papel también se digamos que permanece este virus, pero entra en un proceso de desinfección.
Sebas, hay algo que también a mí, digamos, como que me genera un poquito de curiosidad, y es que esta era la época mía de surtirme de libros. O sea, este era el día en donde yo iba y empezaba a mirar entonces esos lanzamientos, esos autores que me gustan, esos títulos. Todavía lo podemos hacer, y me imagino que también las bibliotecas que se sumaron a la fiesta del libro, esta vez desde la virtualidad, también tienen esas promociones, tienen esos elementos, digamos, como de motivación para todos nuestros televidentes. Sí, ahí son dos cosas. Los que quieran prestar libros, pues los pueden prestar dentro del sistema de bibliotecas. Tenemos cerca de 800.000 libros en nuestro sistema de bibliotecas públicas. Y quienes quieran comprar, que también es una invitación que hacemos y la hemos hecho todo el año, comprar libros en salvar nuestras librerías y nuestras editoriales, lo pueden hacer en la página, muy fácil. Es la misma página, www.fiestadelibrolacultura.com. Ahí navegan por el mapa y ahí en el menú sale muestra comercial. Esta muestra comercial está dividida para la facilidad de los ciudadanos en las líneas editoriales. Entonces, librería universitaria, librería de libros leídos, que son los libros de segunda, editoriales independientes, editoriales más grandes, y ahí cada editorial tiene 500 títulos, pero además cada editorial o librería recomienda los libros, tiene algunos recomendados, y cada libro tiene como su ficha técnica y su carátula. Muy fácil comprar. Las librerías que no tengan e-commerce, pues, o comercio electrónico, se pueden comunicar a través de WhatsApp. O sea, la plataforma los comunica con el WhatsApp del librero o la librería. O algunas librerías que tienen, digamos, más facilidades tecnológicas, directamente hacen el proceso de compra ahí también. Todo está conectado para que podamos hacer ese apoyo y hacer esa compra de alguna forma local para que podamos seguir conservando nuestra librería. Subsecretario, esa invitación, ese llamado a que nos apropiemos, pues usted ya lo dijo que es hasta el 11 de octubre, pero independientemente de eso, es que nos sigamos apropiando también de esta página web, Fiesta del Libro y la Cultura.com, y allí no solamente puede disfrutar usted en cualquier momento del día de la programación que se está viviendo en este momento de la Fiesta del Libro, sino las diferentes actividades que hay, cómo usted puede acceder y se puede seguir apropiando también de esos espacios de lectura que tiene la ciudad. Entonces, ¿qué le podemos decir a nuestros televidentes de Mi Parque, Tu Casa? La invitación siempre la hemos hecho. Medellín Ciudad Lectora tiene una apuesta política por estos temas de la lectura, la escritura y la oralidad. Tenemos el sistema de bibliotecas públicas, el plan de lectura, tenemos nuestros eventos del libro, tenemos programación en línea, tenemos programación telefónica también, tenemos campañas constantes, tenemos, digamos, la apuesta de ser la capital mundial del libro, todo esto alrededor de la lectura, la escritura y la oralidad. Y permítame, Manuel, sí, hacer otra ñapita, porque hoy vamos a abrir una convocatoria de estímulos en literatura para premiar el cuento, novela, poesía, el periodismo narrativo. Esos son convocatorias de estímulo en literatura y convocatorias de estímulo para entidades del sector Leo, para premiar la trayectoria, la larga y la mediana trayectoria de entidades alrededor del fomento de la lectura, la escritura y la oralidad. Entonces, la apuesta es bastante. Yo invito a la gente que se conecte en esta página que están viendo ahí, fiestadelibrolacultura.com, y como también estamos hablando ahí por los laditos de bibliotecas, la biblioteca también es muy fácil, bibliotecasmedellin.gov.co. Ahí está entonces la invitación. Conéctense con este mundo de la literatura, de los libros, y atrévase a viajar, a dejar no solamente despertar la imaginación, sino también aprender y continuar en ese camino, no solamente académico, sino también del disfrute, porque los libros no son solamente desde esa parte, digamos, universitaria del conocimiento, sino que muchos de ellos nos permiten descubrir nuevos mundos. Subsecretario, muchísimas gracias por acompañarnos en Mi Parque, Tu Casa. Y nada, Manu, ¿qué está leyendo? ¿Qué estoy leyendo en este momento? Todavía me estoy leyendo Los 5 acuerdos del amor. Es que eso me toca de a poquitos, porque llegó tan rendida, porque es que ustedes no saben, este hombre todo el día trabaje conmigo. No mentiras, pero sí, procuro todas las noches leerme ciertas hojitas para hacerlo, pero sí tiendo mucho a coger varios libros. Entonces, no me quedo con uno y lo termino, sino que voy cogiendo. Yo soy igual, yo puedo empezar 10 libros y los tengo empezados, pero eso que acabas de decir es muy importante. No todos los días, o le saca un ratico a hacer deporte o algo, si le saca 10 o 15 minuticos a la lectura, eso sumando, se va leyendo un libro sin que se dé cuenta. Y soy vieja guardia, o sea, necesito el libro, necesito el papel. Hay algo que yo sí quiero contar acá de incidencia, y es que Manuela conversa con los libros. O sea, ella empieza a subrayar y le responde como...
oh my God. O sea, ella empieza a decirle como, ¿en serio? Así es ella con los y libros. Le pongo el signo de interrogación, le pongo todo, realmente sí, porque de eso se trata esa lectura. Y subrayo las cosas que me gustan puntuales, se lo comparto a las personas que me siguen en la red social y digo, vea, eso me gustó mucho, esa parte del libro. Entonces eso es lo que hace también la lectura, que uno empieza a tejer una comunidad diferente a lo que vemos en la parte digital. El libro se vuelve un fetiche y a mí también, yo soy igual, uno lo huele, lo abre, lo siente, yo también lo rayo, lo subrayo, le escribo. Y cuando uno vuelve un libro, años después, puede hacer una relectura solamente con los subrayados y vuelve y le coge el hilo al libro de una. Bueno, muy bueno. A leer más. Ay, ay, ay. Subsecretario, muchas gracias por estar aquí en mi parque de tu casa. Cuando vuelva a tener más nuevas noticias y más chivas de esas de las que nos acaba de dar el día de hoy, pues bienvenido a mi parque de tu casa. Lo podemos hacer también de una forma digital, porque ya nos abrimos a esto también en el mundo de la televisión. Muchas gracias por estar acá. A ustedes por la invitación, a las personas que están conectadas. Muchas gracias. Muy bien, ¿qué tal si hacemos una pequeña pausa aquí en mi parque de tu casa y ya regresamos con más, porque vamos a hablar de la alimentación y de las emociones? No se muevan, ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Bueno, y continuamos en Mi Parque, Tu Casa con más recomendaciones. Esta vez vamos a hablar acerca de la salud, el bienestar y también la belleza. Para eso nos acompaña Giovanni Delgado. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa nuevamente. Cristian, muy buenos días. Gracias por esa bienvenida. Buenos días a todos los televidentes. Yo antes de todo lo que quiero decir es que no nos creían, se relajaron. Y durante más de 3 días se nos fue este producto, se agotó. Correcto. Y ahí es donde vemos la responsabilidad también de que están haciendo algo no solo por vender, sino realmente con la responsabilidad de un proceso como lo debe llevar algo tan importante como lo es el colágeno. Correcto, Cristian. De entrada se puede decir, es un producto que cuenta con registro INVIMA, que es lo que le da esa tranquilidad al consumidor, de que es un producto vigilado, que cuenta con cada uno de los elementos que decimos que tiene. Me gusta como lo dices, Cristian, para que los televidentes lo entiendan. Estamos hablando de salud, bienestar y belleza. Y lo hacemos a través del colágeno y no cualquier colágeno. Un colágeno con unas características muy especiales. Cristian, ¿qué es el colágeno? El colágeno es una proteína que se encuentra en nuestro organismo de manera muy abundante. La conocíamos tradicionalmente para efectos de la belleza, que si bien sirve mucho, la persona que tiene un buen nivel de colágeno se le nota piel, uñas y cabello, piel hidratada, cabellos sedosos, hidratados, muy bonitos. Sin embargo, no es el único ítem. ¿Por qué? Al ser tan abundante la presencia de colágeno en el organismo, tiene presencia en todas las articulaciones. Es ese colchoncito que amortigua cuando la usamos y que evita que sintamos dolores y desgaste. Está presente en todos nuestros músculos. Tenemos más de 600 músculos. En nuestras arterias es un lubricante muy importante que se encuentra entre nuestras paredes sanguíneas. Al interior de nuestros ojos, recordemos que la salud visual es muy importante, muy necesaria. Y otros tejidos de nuestro organismo, sin el cual el funcionamiento no sería el adecuado. Con un pequeño agravante, Cristian y televidentes, y es que sí o sí, todos, cada uno de nosotros vamos a experimentar la pérdida de colágeno en nuestro organismo alrededor de los 25 años. Todos, o sea, todos. Si acá no importa dieta, es algo no que importa, es natural. Exacto, no importa genética, no importa que también comamos el mejor estilo de vida que tengamos. ¿Por qué? Porque el cuerpo va perdiendo esa capacidad de procesarlo, porque el colágeno que encontramos en la canasta familiar es una molécula muy pesada, y al ser tan pesada al cuerpo se le dificulta mucho procesarla y no la lleva eficientemente a los tejidos que la están demandando. Es donde sobrevienen dolores en las articulaciones, molestias musculares, dolores en los músculos, cansancio con mucha facilidad, problemas en la circulación, problemas se nos nota. El que tiene un bajo nivel de colágeno se le nota en la piel, uñas, cabello, y el que tiene un buen nivel de colágeno, los demás lo notan. Así que lo notamos y lo sentimos. Esa venga, pérdida de colágeno. No hablemos más de la parte negativa, que usted ya me está asustando, más bien hablemos de cómo podemos contrarrestar, cuál sería esa herramienta que usted nos trae el día de hoy, precisamente para empezar a alimentarnos mejor y a complementar ese alimento que tenemos también a través del colágeno hidrolizado. Claro que sí, Cristian. El primer factor es que este es un colágeno hidrolizado. Eso quiere decir que se pasa por un proceso natural, no hay ningún químico en él, en el que la molécula se hace mucho más livianita, mucho más delgada, para que el cuerpo la pueda procesar más eficientemente y la lleve a todos los tejidos de manera eficaz, a todos los tejidos que la demandan, y pueda subsanar. De pronto revertir un poquito, regenerar el cartílago y prevenir la aparición temprana y severa de esos síntomas o signos de la aparición del colágeno. Ese es el primer factor, que es hidrolizado. El segundo factor, que es muy especial y que es un diferenciador con los colágenos del mercado, es que nuestro colágeno es enriquecido, es decir, potenciado con muchas otras vitaminas. No es únicamente
únicamente colágeno hidrolizado, sino que cuenta desde la vitamina A, todo el complejo B, B1, B2, B3, B6, B7, B9, B12. Es decir, que nos va a ser el sistema nervioso, digestivo, musculatorio, circulatorio. Vitamina C, tiene junto con el zinc para las defensas, combatir virus. Aceites omega, para todo lo que tiene que ver con lo cardiovascular. Tiene calcio, fósforo, hierro. Es decir, todos esos elementos que normalmente demanda nuestro organismo para tener una salud en los niveles adecuados. Pero venga, esa cantidad de beneficios y esa cantidad también, digamos, de elementos, porque ya vimos que no es solo colágeno, ¿cuánto vale? Porque es que enfrascar todo eso debe valer un platal. Correcto, Cristian. Nosotros nos gusta tener precios muy asequibles para las personas. Normalmente un solo frasco de colágeno hidrolizado potenciado en nuestras tiendas tiene un costo de $59.900. Un tarro de 400 gramos en polvo con una sola cucharadita al día es suficiente para obtener esa ración de colágeno y de nutrientes que el cuerpo está demandando. Pero, como bien sabemos, los consentidos de Mi Parque Tu Casa en Telemedellín van a tener una posibilidad muy bonita de llevar una promoción diferencial, y es que las primeras 19 llamadas, ojalá pudiéramos tenerlo para todas las personas que llamen, pero las primeras 19 llamadas que se comuniquen en este mismo instante, a partir de este momento, las líneas que están apareciendo en pantalla, 609-0110, y nuestra línea nacional, 310-513-4100, también WhatsApp o llamadas perdidas, háganlos, que las estamos devolviendo oportunamente. Van a tener la posibilidad de llevar dos tarros por el precio de uno, es decir, 59.900, dos tarros de colágeno hidrolizado, sí, enriquecido. Si el mensaje de la línea de WhatsApp queda ya, igual es tenido en cuenta dentro de las 19, claro, así no le contesto. Sí, anímese a escribir rapidito, se le brinda toda la asesoría. Adicional a eso, nuestro domicilio es gratis, Cristian y televidentes, desde Niquía hasta La Estrella. Estamos ubicados en Medellín, pero se lo hacemos llegar a la puerta de su casa en toda la área metropolitana, y un pequeño recargo para envíos a nivel nacional. Desde La Guajira hasta la Amazonas se lo hacemos llegar, dos frascos de colágeno hidrolizado por 59.900, una oferta para no dejar pasar de un producto que se hace muy necesario tener en casa por 59.900. Le repito las líneas, anoten papel y lápiz, escriban en el celular rapidito, 609-0110, nuestro call center 609-0110, y línea nacional 310-513-4100, dos frascos de colágeno hidrolizado por el precio de unos 59.900, un colágeno hidrolizado y enriquecido, que es un diferenciado muy importante en el mercado. Muchísimas gracias, Giovanni, ya ustedes saben la promoción, y precisamente para esas personas que les gusta hacer deporte, tenemos no solamente esta buena noticia, que ya tienen las líneas telefónicas para que llamen, muchísimas gracias, Giovanni, por eso, sino también tenemos una muy buena noticia, y es que ya empezó la reapertura también de espacios deportivos, y desde el INDER nos tienen esta gran noticia para todos ustedes, nuestros televidentes. Después de varios meses de no poder asistir presencialmente a los escenarios deportivos de la ciudad, la buena nueva es que desde esta semana se podrá nuevamente disfrutar con responsabilidad de estos espacios. La mayoría de espacios INDER están abiertos, y si no, van a estar abriendo constantemente. Tanto los coliseos, las uvas, las piscinas, por ejemplo, van a estar abiertas desde el 20 de octubre para que lo tengan presente. También se realiza la reapertura de la oferta como vías activas y saludables o ciclovías, caminadas, desarrollo deportivo, entre otros. Recordemos que para asistir a estos espacios y disfrutar de esta oferta se debe cumplir con los protocolos de bioseguridad. Cada usuario, antes de ingresar a las clases, debe portar un kit de bioseguridad. Este kit debe de contener alcohol, gel antibacterial, obviamente tapabocas, ojalá un tapabocas también después de realizar la clase para que hagan el cambio. Deben de registrarse en la aplicación Corona App, donde van a ingresar todos los datos, incluyendo los síntomas que han tenido últimamente. Para ampliar la información sobre la reapertura de escenarios, oferta y los protocolos de bioseguridad, puede ingresar a www.indermedellin.gov.co. Bien, estamos felices con todas las noticias que hoy estamos dando en Mi Parque Tu Casa. No solamente el INDER Medellín realiza la apertura de estos nuevos espacios deportivos que tenemos para aprovechar, sino que también nos contaba ahorita el subsecretario que también podemos volver a las bibliotecas. Así que recuerden que toda esa oferta también la pueden encontrar en Alcaldía Medellín, para que ustedes puedan conocer más sobre los protocolos que ustedes deben de hacer para apropiarse nuevamente de estos espacios que tiene la ciudad y que debemos de volver a apropiarnos de ellos. Así, caballero. Es. Venga, usted me estaba hablando
de algo muy importante ahorita. Cuénteme. Y es un casado que uno sabe que existe, sí, pero que no es consciente de la importancia, y es la alimentación y las emociones. ¿Cómo influye? Yo creo que eso es de bidireccional. Vea, yo no sé si tiene que ver, pero a uno le pasa muchas veces, o yo no sé, con las amigas a uno le pasaba mucho que uno estaba aburrido, entonces uno quería comerse el pote de helado. Ah, sí. Y el helado de chocolate. No, y la ansiedad. Hay momentos en donde a usted no lo llena nada. Usted come y come y come y no encuentra, digamos, como esa sensación de llenura, y seguís comiendo y seguís comiendo y un montón de pero cosas. Pero vea más, que siempre lo relacionamos con las cosas como negativas. Entonces, tristeza, entonces estoy ansioso porque en el trabajo y tengo estrés, algo así. Pero o que... por el contrario, hay personas que del estrés no comen nada y se descompensan también. Pero entonces, ¿qué tal si lo volteamos y lo conocemos más como por ese lado positivo? Si esa persona quiere bajar de peso porque necesita por salud hacerlo, o necesita subir de peso porque por salud necesita hacerlo, entonces, ¿cómo podemos hacer ese match, esa combinación ahí entre la alimentación y las emociones? Así que por eso saludamos a esta hora a nuestra invitada, nutricionista Carolina Roldán. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo Hola, estás? Hola, muy bien, buenos días. Por aquí feliz ¿nos viste de estar la conversación otra vez acá. Ahí. Sí, no. Sí, acá estaba escuchándolos para hablar un ratico de ese tema, muy importante. Ahí estaba diciendo, Cristian, que esa combinación pues tiene mucha coherencia, pero nosotros lo que hacemos es que no le paramos mucha atención como al tema, porque ¿qué tiene que ver mi emoción con la alimentación? Pues yo lo que hago es cumplir los 3 golpes del día y ya. No, esto va más allá. Sí, tienen toda la razón, va más allá, y lo que decía Cristian ahorita es bidireccional. Mis emociones influyen en lo que yo voy a elegir de alimentos, y los alimentos que yo consuma van a influir en cómo me voy a sentir y en esas emociones. Es muy importante tener en cuenta que el tema de la ansiedad, que es lo que más me preguntan y lo que más la gente empieza a relacionar, es que esa ansiedad realmente no es hambre fisiológica ni necesidad de comida, es más bien como esa emoción que estoy tratando de esconder o de sobrellevar, bien sea por estrés o por alguna situación que voy a intentar tapar con comida, y no está mal, es un sentimiento normal. Es saber escoger que en lugar de una chocolatina me voy a comer un chocolate amargo, un chocolate con 70% cacao, que me va a aportar, aparte de buenos nutrientes, me va a aportar ciertos componentes que me van a ayudar a calmar también esa ansiedad y a relacionarme como con la tranquilidad y la felicidad. Entonces es saber qué alimentos vamos a escoger. El tema también que mencionaban del hambre, hay alimentos, lo que decías Cristian, es real, uno siente que come y come y realmente no se llena. Porque cuando tenemos hambre creemos que nos vamos a llenar con una galleta, con un pan, con una harina, y lo ideal es consumir frutos secos, leguminosas, alimentos que nos aporten grasas y a la vez proteína, que estos dos nutrientes son los que nos dan como esa sensación de saciedad y de que estoy lleno y de que estoy pleno. Qué bueno escuchar eso, ya sé entonces para cambiar algunas cositas que tengo allí guardadas, pero también quiero preguntarte, Carolina, y es... ¿existen ciertas enfermedades, ya patologías que tiene la persona, sea desde lo emocional o también desde lo físico, que lo llevan a consumir muchos alimentos? Estoy hablando, por ejemplo, la persona que ya tiene una ansiedad crónica o que ya está en un tratamiento, también, por ejemplo, como lo decía ahorita Manu, de la depresión, todo ese tipo de cosas que los lleva como a comer dulces. ¿Realmente sí existe esa relación, o es más, digamos, un mal uso social que hemos tenido también de que vemos la película de la... chica o el man que claro, los dejó la pareja y está ahí comiendo helado y escuchando helado, música? Pues, ¿eso es real, bueno, o...? 100% real. Y toda esa relación viene desde la infancia. Entonces está la niña que llora, le pasa algo y el papá va y la premia con un helado o un dulce. Entonces ya inconscientemente vamos a creer que ese dulce nos va a dar sensación de bienestar y de felicidad y de tranquilidad. También tenemos que el azúcar nos ayuda a liberar un neurotransmisor que va a generar placer momentáneo y nos activa en el cerebro todo el tema del sistema de recompensas y nos da felicidad por un momentico. Entonces si yo estoy estresado, estoy angustiado, estoy deprimido, mi cerebro inconscientemente va a buscar felicidad, y la manera más cercana de tenerla es a través de la comida, a través del dulce, así sea momentánea, pero la va a tener. Entonces es 100% real que hay una conexión entre esas patologías, la salud mental y la alimentación. Hay que tratar también de incluir alimentos que nos beneficien y nos aporten a esa salud mental. Yo les hablaba ahorita de los frutos secos, por decir, la nuez de Brasil, tiene un tipo de grasa saludable que nos va a ayudar mucho al tema de la salud mental y a las personas que sufren depresión y ansiedad generalizada. ¿Esa la tienes ahí, cierto? Esta está por acá, la nuez de Brasil partida.
esa sería uno de esos frutos secos, porque siempre nos quedamos con el maní, y está muy bien, el maní nos aporta beneficios, pero también tenemos la nuez, pistachos, almendras, macadamia, estos que hay acá que son los garbanzos, estos me encantan, los recomiendo mucho ahí para que se antojen. Los garbanzos tienen mucha proteína, mucha fibra, nos dan sensación de llenura, nos van a dar placer. Adicional, tienen algo que se llama triptófano, y ese aminoácido de ahí se sintetiza un neurotransmisor que conocemos como el de la felicidad. Entonces, garbanzo igual a felicidad. Entonces, es empezar a variar la alimentación, a consumir más, y este tipo de granos nos van a dar mucha saciedad también. Este garbanzo es el garbanzo, pues, que preparamos común y corriente, también lo podemos tener como un snack seco, tostadito, que nos sirve también. O sea, ¿funciona en las dos formas? Claro. ¿O tiene que ser cocido? Súper, súper esa pregunta, porque de hecho el garbanzo últimamente ha tomado auge en esa forma, que es hacer el garbanzo horneado, tostarlo, y se consume con snack. O sea, tengo ansiedad, tengo estrés o tengo hambre, y esto me va a calmar el hambre porque tiene fibra y tiene proteína. Entonces, el snack, también las lentejas se pueden hacer así, tipo tostado. Las leguminosas las podemos usar de esta manera. O el hummus. Delicioso el hummus. Ah, sí, no, aquí, eso sí es real acá. Sí. O sea, sí, hummus igual hummus, felicidad. Sí, sí. Y lo digo por aquel lado. A mí me encanta el hummus. ¿Y qué tenemos en la verde? Ay, bueno. Ah, bueno. ¿Está de acá? Sí. Chocolatico. Es... Pero chocolate de verdad, no chocolatina, que es azúcar. Esto ¿Cuál es chocolate? Esa diferencia entre lo que es el cacao y la cocoa, o también, digamos, en este caso, la chocolatina, si este chocolate? Lo que pasa es que la chocolatina comercial es como 90% azúcar, leche y 10% cacao. El que nos da beneficios es el cacao netamente, la pasta de cacao. Si tú te consumes este, es de 90% cacao. Este chocolatico, aparte vamos a sentir el sabor real del chocolate. Esto sí es chocolate de verdad. Sí, y este chocolate, otro. Claro, pero es por el azúcar. Y mientras más azúcar, como más azúcar voy a querer. Si yo empiezo a consumir este, me voy a saciar con un pedacito. Aparte, me da unos antioxidantes muy beneficiosos. El cacao tiene algo en especial. Carolina, dime. Eso que acabaste de decir es súper clave, y se lo digo siempre a todas mis amigas. Si usted quiere disminuir el azúcar, tiene que dejar de consumir azúcar, porque cada vez que nos comemos ese chocolate, ese chocolate hace que sigamos comiendo otro dulcecito, claro. Otro dulcecito, otro dulcecito, y eso se va derecho, y ahí es cuando empezamos ya, quedamos por el lado, la chocolatina, el otro me pasó la galletita. Y que la gente, Manu, cree que es que consumir azúcar es cuando con el tinto y le echan dos cucharadas, ¿sí? Y la gente dice, no, yo no consumo azúcar porque yo no le echo azúcar al tinto. Y mira que exacto, es todo lo preciso. Un tema con el azúcar, para que lo aclaremos también. Lo normal, lo que dice la OMS, que podamos y que tenemos como permitido de consumir de azúcar, el adulto, ¿cuánto es? ¿Son 15 gramos? Más o menos entre 25 gramos. Lo que pasa es que los alimentos tienen azúcar. Tú claro. comes un pan y el pan tiene azúcar. Casi todo lo la que nosotros... Pero el azúcar de la fruta sí es diferente. Pero no, porque cuenta, va acompañada... ¿no cuenta de esos gramos? No cuenta. Ah. Cuando hablamos de esos 25 gramos, estamos hablando de todo el azúcar que estamos comiendo o consumiendo añadida. ¿Qué sería lo ideal? Ni siquiera consumir cero. Entonces es mejor este tipo de alimentos que nos aportan poquita cantidad de azúcar, porque es real, se vuelve un círculo vicioso y cada vez voy a querer más. Entonces, mientras menos azúcar consumas, más consciente vas a ser, y también es la manera en que yo me concientizo de lo que como. Si yo abro una chocolatina, estoy muy antojada, calme el antojo, es que sentir antojos es muy rico. Entonces, pero no es lo mismo abrirla, masticarla y me la trago en 2 segundos, que eso hacemos todos. A coger ese chocolate, olerlo, meterlo a la boca, saborearlo, un pedacito, respirar y sentir todos esos sabores. Ahí, o sea, ser consciente de lo que yo estoy comiendo. Mindful eating. Sí, bien, ahí ese tema lo tratamos aquí parte. En mi parque, tu casa, ser consciente de lo que estamos alimentando. ¿Qué hay ahí? Sí. Bueno, eso es una pregunta. Este tarrito de acá es el famoso kéfir. Yo creo, Manu, que tú lo has oído, ¿cierto? Yo no. El kéfir es un probiótico, en este momento tiene mucho auge porque necesitamos mantener nuestra microbiota sana. De pronto, si has oído que el intestino se le conoce como el segundo cerebro. Sí. En el intestino tenemos la microbiota, que son los probióticos y nuestras bacterias buenas, que aparte nos mantienen el sistema inmune adecuado. Este kéfir es de agua, viene kéfir de leche, es el más común, son los probióticos normalmente, los deberíamos consumir diario, y nosotros no consumimos casi probióticos. Las personas, tú les preguntas, y yogur hay una vez a la semana ocasionalmente. Entonces, empezar a incluir, de verdad que esto para mí es como está en el top 5 de los alimentos que benefician la salud mental. Porque si tú tienes un intestino sano, una microbiota sana, tu cerebro va a estar sano. El 80% de la serotonina, que es esa hormona de la felicidad, se sintetiza en el intestino. Entonces,
Entonces necesitamos tener un intestino sano para que nuestras emociones también estén funcionando bien. Muy bien, yo creo que este tema es muy largo, pero entonces como el tiempo acá se va volandito, entonces qué tal si nos regalas las redes sociales para que las personas puedan, porque además sé que tienes un taller que vas sí. a hablar sobre ese tema, entonces cuáles son las redes sociales e invitar a las personas a que sean más conscientes de su alimentación y que puedan tener a través de esos alimentos una buena salud mental. Claro que sí, entonces mis redes sociales son @NutriCaroRoldán y @SanamenteAlimentaciónC. Como dice Manu, ahorita el 30 de octubre tenemos un taller con una psicóloga porque va de la mano, alimentación y emociones, va nutricionista y psicóloga de la mano, entonces vamos a realizar un taller de alimentación y emociones para que aprendamos todo esto, qué alimentos escoger, cómo calmar la ansiedad, cómo actuar ante ese craving por el dulce. Entonces bueno, los espero por ahí en redes sociales para que hagamos el taller. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, pues, vamos a aprender. Van a hacer y también el para que todos ustedes lo hagan, ya saben, las redes sociales, @SanamenteAlimentaciónC. Carolina, de nuevo, muchísimas gracias por ayudarnos a sembrar conciencia acerca de la alimentación y las emociones. Muchas gracias a ustedes por tener en cuenta este tema tan importante y gracias a todos. Bueno, un abrazo gigante. Vamos a hacer otra pequeña pausa y ya regresamos porque vamos a hablar de los crespos. ¿Sabe usted cómo cuidarlos? ¿Sabe cuidar los crespos de su hija? Pues bien, no se pierda Mi Parque, Tu Casa, ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Comiéndome la nuez de Brasil. Pero vamos a cambiar de tema y es que vamos en estos momentos a hablar de algo muy importante que, bueno, si bien por obvias razones yo no tengo crespos, sí tengo mujeres en mi familia que los tienen, tengo una hija también que ella no es completamente crespa, pero sí tiene por ahí unas onditas que igual está en un proceso de formación, tiene 2 años y es muy importante que las mujeres no solamente aprendan a cuidar su estética, aprendan a cuidar su salud, sino que aprendan a cuidar la seguridad interna de aceptarse como son y de verse en bellas con crespos también. Entonces vamos a saludar a estas dos mujeres hermosas que vienen con esos crespos divinos, Ana María y Adriana, bienvenidas a Mi Parque, Tu Casa y gracias por acompañarnos. No. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias también por la invitación. Muy bien, vamos a hablar de los crespos y ahorita lo decía Cristian y solamente no la hija de él, sino también los niños que tienen que apropiarse de esto y amar sus crespos. Sabemos que a través de la historia los crespos eran, no hay que tenerlos, hay que dejarlos a un lado atrás porque eso era sinónimo de pobreza, de esclavitud, un montón de cosas que entonces empiezan las mujeres que son crespas a decir, tengo que ser lisa, y las mamás también empiezan a obligar a estas niñas a ser lisas, y ahí es cuando hay una gran revolución y empiezan a aceptarse eso, y ella con mucha sonrisa dice, sí, realmente sucedía así. ¿Qué pasa con el crespo realmente y cómo ahora todas lo saben llevar? Y de eso empiezan a surgir varios emprendimientos como el de ustedes, que es Puro Crespo, y donde hacen un llamado a una comunidad de vengan que les vamos a enseñar cómo funciona esto. Bueno, pues sí, como tú dices, como bien dices, Manu, las crespas siempre sí, tenemos muchas presiones sociales, muchas presiones por los papás, por el colegio, por todo, ¿cierto? Pero yo creo que también hace parte de reconocernos, como tú dices, y es del movimiento que se está generando ahorita. Por ejemplo, en Colombia, que somos tantas mezclas interraciales, ¿cierto? Y que somos mezclas de blancos con negros, entonces imagínate tú, por ejemplo, en mi caso, mi papá negro, mi mamá mestiza, y con el cabello ondulado que mantenía con plancha, ¿en qué momento iba a saber manejarle el pelo a una niña así con este pelo? ¿Cierto? Entonces enseñarle a las mujeres es tan importante, cómo se transmite eso de generación en generación. De pronto Adri podrá contar mucho mejor porque ya tiene una hija crespa, entonces ahí vamos con todas. No, en general alrededor del cabello hay muchas cosas, alrededor de la estética de las mujeres, ¿cierto? No solamente pues del pelo y del pelo crespo, sino que, por ejemplo, uno tiene un concepto de que quiere tener el pelo largo, liso, hasta la cintura, o que hay un prototipo de la mujer paisa, ¿cierto? Sí. Que es blanca, de pelo liso, hasta la cintura, ¿y qué pasa si no?
qué pasa si no, si tienes 12 años, eres negrita, gordita, bajita, tienes el pelo crespo o afro, ¿cierto? Entonces alrededor del cabello hay muchísimas presiones y muchísimos preconceptos. Por ejemplo, hay un preconcepto que dice que solamente para verte organizada necesitas tener el pelo liso. Entonces tú vas a una entrevista de trabajo, tú vas al día de tus grados, incluso a tu primera comunión, muchas niñas ya van con el pelo liso. Entonces es más como hay un montón de estereotipos que nos han hecho pensar que el pelo crespo no está bien o que ser crespa y ser profesional tampoco está bien, por ejemplo. No, y que, digamos, empieza también, como tú le decías, desde muy pequeñas a someterse a unos tratamientos, que la queratina, que no sé qué, y digamos que la salud de ese cuero cabelludo más adelante, ¿cómo va a ser? Ahora, lo importante acá, yo creo que aparte de resaltar esa parte estética, es el valor interno de quién soy, cuáles son mis raíces y cómo puedo también empezar, digamos, como a fomentar ese impacto en la sociedad. Es muy bonito porque ahora, anteriormente, la publicidad era, como ustedes lo dicen, mujer lacia, divina, que volteaba y el cabello llegaba después. Pero ahora también estamos viendo en marcas internacionales, en publicidad, en un montón, digamos, de elementos, digamos, externos también, esa propiedad raizal de yo soy así, y esto también existe y está súper bien. Presentadora de noticias. Exacto. ¿Cómo empezamos a ver, digamos, y empiezan a hacer ustedes también esa transformación social desde la aceptación interna? Claro, yo creo que cuando las personas llegan a puro crespo, ya han pasado por un proceso interno muy largo, porque claro, es verse y reconocerse, mirarse al espejo todos los días y decir, esta soy yo, estas son las raíces que me dejaron mis padres, estos son mis abuelos, ¿cierto? Y decirse, soy linda, soy bella, estoy... Y cuando llegan y lloran, ustedes no se imaginan cuando llegan y lloran y se ven el pelo de verdad, de la emoción que les da, claro, porque llevan un proceso interno de reconocerse y es autorreconocerse y conocerse, o sea, es identificarse con lo que son. Bueno, que ya son. Después de aclarado ese tema, yo creo que tenemos que entrar en materia, caballero y televidentes, de conocer cómo se cuidan los crespos, además porque normalmente pasa que las pelilisas queremos ser pelicrespas y por eso entonces uno busca que el medio ondulado así, que busque, entonces yo amo los crespos, a mí me encantan, entonces digamos mi hermana sí es pelicrespita, yo sí nací pelilisa y las dos queremos el pelo de la otra, entonces bueno, cada uno ya acepta ese pelo como lo tiene y lo va a disfrutar y sanamente lo hace, pero ¿cómo se cuidan los crespos? Tres tips, algo que no puede faltar, algo que ustedes digan definitivamente, o sea, es esto tiene que ser en la rutina de la salud del pelo. El primero es que se van a privar en la casa cuando les digamos esto, no lavarse el pelo con agua caliente. Agua caliente, brutality, mortality para el pelo crespo. Okay. ¿Por qué? Porque el cabello crespo generalmente carece de mucha hidratación. Básicamente, las glándulas sebáceas se encarga de sacar los aceites naturales del cabello y tú con el agua caliente y con el champú además, terminas barriendo todos los aceites naturales, el resultado es cabello más reseco y cabello con menos definición. Entonces, muy bien. Agua caliente. No. El segundo tip, tener siempre dentro de sus productos mascarilla y crema para peinar, siempre. La mascarilla te va a ayudar a hidratar, a reparar y si no utilizas crema para peinar, para poder moldear esos rizos, es muy, muy importante tenerla. Y específica para cada tipo de rizo, ahí estaba mostrando los tipos de rizos, entonces hay diferentes tipos de rizos, ¿cierto? Entonces hay cremas para peinar para onduladas, hay cremas para peinar para crespas y hay cremas para peinar para afros y todas tienen diferentes concentraciones y diferentes productos que llevarán a que tengan una mejor definición. Y el tip número 3, no seques tu cabello con la toalla normal del cuerpo, sino con una toallita de microfibra o con una camisetica viejita de algodón y no frotando ni retorciendo, sino retirando el exceso de humedad. Wow. Se vio eso, pues o sea, estoy... Son cosas sencillas, pero que en la vida, pues a mí se me hubiesen ocurrido. Nada. Entonces, no agua caliente, crema para peinar o cremas humectantes y no con la toalla, sino con una, un paño de microfibra. Sí. Wow. Bueno, también tenemos que hablar que el turbante es protagonista y que ahora está súper en tendencia y a mí me encanta, desde cuando yo estuve calvita traté de ponérmelo, pero cuando uno está calvo pues como que no le pica, como que todo, pero a mí me parece un accesorio súper bonito. Ustedes nos van a enseñar acá cómo ponerlo, cómo hacerlo y cómo también hace parte de ese accesorio que las crespas pueden tener y las afro pueden tener. Claro que sí, vamos a utilizar dos turbantes. Hay dos turbantes diferentes, hay turbante y hay cintillos que pueden ayudarle a uno como con el peinado, ¿cierto? Un turbante es una tela, pues, grande. Este es un turbante. Ese es el turbante. Este es un turbante. Listo. Que lo puedes utilizar doblado, sencillo, bueno.
Listo. De hecho, las pasminas también se pueden utilizar como un turbante para la cabeza. Y esto es un cintillo. Listo, entonces vamos. ¿Quién va a hacer el turbante? Dale, Ana. Listo. Ana listo. Es la más pro en esto del turbante. A ver, pero yo misma me lo hago, entonces es muy fácil. Primero, buscan el derecho del turbante, entonces la etiqueta, todo, se lo ponen la cabeza hacia frente, muy importante. Luego toman con fuerza las puntas, bastante fuercita. Lo ideal sería pues como ponerse una moñita antes de, pero yo ya me sé manejar, entonces súper fácil. Yo soy muy prolijo. Entonces, vamos a hacer como una trencita de a dos. Recogemos el cabello aquí y hacemos una trencita de a dos. Pues con bastante presión hacemos una trencita de a dos. Además, el turbante tiene historias muy bonitas. Tiene historias muy bonitas sobre nuestra herencia africana, sobre la estética de la mujer negra. Entonces, también es muy representativo. O sea, no es solamente como que se ve bonito, sino que carga una historia, bien, una historia y una cultura muy importante. Bueno, el siguiente paso es que vamos a empezar a hacer como una florecita. Entonces, hacemos esto. Y la colita la vamos a llevar hacia afuera. Y hacemos ya. Sacamos la colita aquí. Se vio eso tan bonito. ¿Ya? Wow, súper fácil. Me encanta, quedaste hermosa. Sí, ¿el color de los turbantes tiene algún significado? Sí, en África generalmente ¿sí? las telas y los colores sí tienen un significado. Incluso tienen estatus, dependiendo pues los colores y los grabados. Pero, por ejemplo, hay una historia que dice que muchas mujeres que eran esclavizadas la utilizaban para dejar de llamar la atención hacia sus cuerpos y captar la atención hacia la cabeza. Y en muchas culturas también depende el estado civil. O sea, dice si lo tienes para la derecha estás casada, si lo tienes para la izquierda estás soltera, si lo tienes para la mitad estás complicada. En la gozadera. En la gozadera. Y también un estatus, pues las reinas africanas muchas y todavía los utilizan para generar estatus, entre más grande, más mientras poder. Que tú haces la cintilla, por favor, redes sociales, esa invitación a que esas mamás que ahora tienen hijas con pelo crespo, que se soyen ese tema, que se involucren más en el tema del cuidado para que puedan verse así de hermosas y de llevar con orgullo sus crespos y su afro. Claro que sí, en redes sociales nos pueden seguir como en Instagram, @puro_crespo, en Facebook también Puro Crespo. Tenemos una comunidad súper grande que se llama Las Crespoderosas, porque empoderamos a las mujeres el otro de acá, a través del cabello rizado. Sí. Bueno, bienvenidas todas las mamás, los papás, las mujeres que están en transición también, que en esta pandemia han dejado esos alisados y están empezando a salir de ese alisado. Que empezó el dejar del alisado por casualidad pandémica. Entonces, también. Porque en 6 meses no se puede hacer nada. Muchísimas gracias, mujeres, por ayudarnos a incentivar el amor propio, la aceptación y a verse en hermosas, porque yo creo que esa es la invitación. Y también para los hombres, recuerden, hombres crespos aplican los mismos cuidados, aplica el mismo manejo y traten de buscar esos lugares especializados que les pueden ayudar a resaltar esa belleza natural que cada uno de ustedes tiene. Chicas, muchas gracias por estar en mi parque a tu casa. Por gracias favor, ustedes, regresen pronto para que nos enseñen más tips, porque realmente hoy aprendí mucho con el tema del crespo. Y es eso, pues yo no lo utilizo, yo no lo tengo el pelo crespo, pero tengo alguna amiga que lo tenga y le puedo decir, ve, te sale mejor, más bonito así que asá. De eso se trata mi parque a tu casa, que todos nos integremos y tengamos herramientas para poder aprovechar todo lo que significa la vida saludable, que no es solamente hacer ejercicio y una buena alimentación, sino cómo nos vemos en el espejo, cómo nos sentimos con nosotros y nos apropiamos de eso. Caballero, mañana tiene una cita conmigo. Así es. Sí, señor. 9:35. 9:35 de la mañana en mi parque, tu casa, así que ustedes también la tienen con nosotros. Señoritas, gracias. Gracias a ustedes. Feliz día para todos en casa. Que esté muy bien. Chao. Chao, nos vemos. Mañana nos vemos.